Vamos a entrevistar a un compañero de primer año, ITZY, sección B. Sección B. ¿Cuál es tu nombre, compañero? Jonathan González. Muy bien, Jonathan González. Nosotros andamos haciendo una entrevista para un video en el cual nosotros vamos a dejar grabado lo que es ITZY, lo que es esta sección, para futuras promociones, ¿verdad? Te vamos a hacer una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué pensaste vos cuando te ibas a matricular en ITZY? O sea, ¿qué fue lo que te vino a la mente? Ah, computadoras o algo así. Ser un hacker, ser un hacker, ser un hacker, ser un hacker. Así, sencillamente yo pensé que iba a venir y ser un hacker. Eso pensaba yo, compañero. Yo quería hackear el banco y cosas así. Muy bien. Ahora, ya que vas a cursar el primer año y vas a pasar al segundo en el año 2018, ¿Qué mentalidad tenés ahora sobre esto? Bueno, ITZY es muy bonito, en parte de que te enseñan disciplina, a ser ordenado. Aprendes mucho no solo de computadora, porque ves en área de programación, ves eléctrica, ves todo y todo eso, mantenimiento, todo eso es entretenido y a la vez divertido. Es un buen aprendizaje y lo recomiendo mucho. Es un buen convivio con los amigos en los cuales uno cursa, lo cual yo te aconsejo, compañero, ahorita que estés en primero, que aproveches que estás con tus amigos, ya que cuando estás en tercero, así como nosotros, cuando vamos a graduar, da mucha nostalgia observar a compañeros de primer año que aún están juntos y nosotros ya nos vamos a separar. Muy bien, gracias por las preguntas, compañero. Nos vemos hasta la próxima. Esas han sido las preguntas y respuestas que nos ha dado nuestro compañero de primer año. Nos vemos con otra entrevista. Ser un hacker. Ahora estamos aquí con un compañero de segundo año con la especialidad obviamente de ITZY. ¿Qué sección es, compañero? A. Sección A. ¿Cuál es su nombre? Fabricio Galvez. Fabricio Galvez, su profesor coordinador por el momento, ¿cuál es? Profesor Néstor. Profesor Néstor. Él va para tercer año ITZY en el año 2018. Entonces nosotros ahora le vamos a entrevistar una serie de preguntas referidas a la carrera, ¿verdad? Señor, ¿usted qué pensó cuando se matriculó en ITZY? ¿Qué fue lo que usted esperaba ver acá? La verdad, lo que pensé es que solo iba a haber computador. Ser un hacker. Solo eso, la verdad. Es algo muy común que todos vienen por matricularse solo porque tengo una computadora. En cambio, yo vine cuando me matriculé porque quería ser hacker, decía yo. Quería hackear la NASA o bancos y cosas así. Y ahora he descubierto la verdad. Muy bien. Usted, como ya sabemos, ¿verdad?, está cursando el segundo año. Ahora, ¿qué es lo que piensa que es ITZY ya ahora que ya está aquí? Yo pienso que es algo muy completo, porque no solo te ayuda intelectualmente, sino que te ayuda a ser mejor persona, la verdad. Aparte de lo intelectual, ¿vos qué esperas que tus metas? O sea, ¿cuáles son tus metas para esto, para esta carrera? ¿O qué es lo que quieres hacer después de salir de aquí? Pues realmente quisiera ser... No sé, la verdad, quizás un profesor de informática, quizás, o algo relacionado con la carrera. Pero, o sea, tenés entendido que ITZY es como algo muy alejado de lo que todos piensan que somos, porque somos gente que solo viene a programar juegos, o a solo decir que somos informáticos de computadoras. Sí, está claro, es mucho más ser ITZY. Exacto. Muy bien, esta sería la entrevista con nuestro compañero de segundo año. Nos vemos al rato. Ser un hacker. Muy bien, ahora estamos acá con nuestro compañero y amigo de la sección, Alex. Mucho gusto, me llamo Alex. Exacto, él ya es del tercer año ITZY, ya estamos a punto de graduarnos y le vamos a hacer una serie de preguntas sobre los conocimientos que ha adquirido sobre la carrera desde que empezó. Alex, en el 2015 que ingresamos a este año,
o el día que vos te matriculaste, ¿qué pensaste que era esta carrera? ¿O qué pensaste que era lo que ibas a ver acá? Pues yo en primer año creí, porque me habían planteado la idea de que ITZY solo era nada más de pasar en la computadora, que viendo Facebook, que haciendo cosas solamente en la computadora. Ser un hacker. Pero realmente con el tiempo, lo que fue transcurriendo el primer año y segundo año, me di cuenta que las cosas no eran así. Ahora llegando al tercer año, pues me doy cuenta que aún con, puedo decir, con grandes esfuerzos y todo, he podido lograr lo que es el tercer año, adquiriendo conocimiento y dándome cuenta de lo que es en realidad ITZY. Muy bien, como les dije, ¿verdad? Yo cuando vine aquí me decía, ¿y vos a qué vas a ir? ¿A aprender a hacer un ciber, vas a ir o qué? Eso es lo que le decían al compañero. Pero ya, como nos explicó, ya al estar acá ya es algo muy diferente a lo que nos dicen afuera, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué sentís vos al saber que te vas a graduar de esta carrera? O sea, ¿qué sentís después de todo lo logrado? Pues primero me siento feliz y pues por lo demás me siento un poco capacitado. Bueno, capacitado podría decir, ya que he adquirido varios conocimientos a lo largo de que son los 3 años de ITZY. Me ha gustado, me ha parecido bien. Bueno, he tenido mis altos y mis bajos, pero me parece excelente esta carrera. ¿Tenés algún consejo para los alumnos que vienen de nuevo ingreso a esta carrera? Pues mi consejo es que si piensan agarrar esta carrera, pues que le echen ganas. Al principio van a sentir, que todo fácil, pero no. Lo que es en el transcurso de los años, van a aprender de que es algo bueno, pero les va a costar. Y van a tener conocimientos buenos, van a poder ser excelentes personas en el futuro. Todo con la disciplina, señores. Ya lo escucharon, de un hombre con experiencia en esta carrera. Esta sería nuestra entrevista a compañeros de tercero ITZY. Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Cruz y ahora vengo a entrevistar a un cursante de tercero ITZY que por el momento se encuentra trabajando en una tarea que a continuación nos comentará más sobre eso. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan Ernesto. ¿Y me podría decir en qué está trabajando? Estoy trabajando en mi último proyecto, que sería el proyecto final para el proyecto de graduación, el cual se implementa en diversas funciones, ¿verdad? En las que categorizamos 3 actividades que son actividades fuertes y que pues son actividades que tenemos que desempeñar, ¿verdad? Y aunque no queramos, tenemos que establecerlas porque son requisitos previos que pide la especialidad. ¿Qué consejo le daría usted a las generaciones futuras de ITZY? Pues que se enfoquen en un buen propósito, ¿verdad? Que se propongan hacer algo útil de su juventud, ya que muchos no toman en cuenta las prioridades que se tienen que establecer en ese momento. Cuando uno quiere iniciar una carrera, pues muchas veces muchos están indecisos, y en este caso pues la opción sería pues el que tome ITZY, ¿verdad? Que siga y que no se canse, pues de que al final de tanto esfuerzo pues viene la recompensa, ¿verdad? ¿Recomienda usted que alguien elija ITZY? Es recomendable, pues a pesar de que cuesta, es difícil, pero al final se aprende bastante y se aprende algo que uno jamás pudo imaginar. Muy bien, gracias por sus palabras y hasta aquí llega el reportaje. Muy buenas tardes, en este momento vamos a entrevistar al orientador de nuestra sección, el cual es el profesor Fermín Castillo, quien nos ha orientado durante estos 3 años. Podemos verlo acá. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Le queremos hacer una serie de preguntas o una media entrevista para el video de graduación, por así decirlo, para el video sobre los conceptos de ITZY. ¿Está usted de acuerdo? Sí, está bien. Vale. Empezaremos con la primera pregunta. La cual es, cuando usted vio a los estudiantes de nuevo ingreso, lo cual es la promoción esta, que está en este momento, ¿qué pensó al vernos? Realmente uno no tiene un concepto real acerca de quiénes son ustedes, hasta que trata y profundiza en cuanto a su conocimiento, las bases que traen de sus estudios anteriores, ¿verdad?
lo que uno piensa se desarrolla ya a partir del primer periodo, se desarrolla un concepto más formal acerca de ustedes. Y eso es lo que uno va evaluando, y la evolución, se va midiendo la evolución que van teniendo cada uno. Dada su experiencia y viéndonos, ¿verdad?, a las secciones que han salido en las promociones pasadas, ¿qué es para usted ITZY? ITZY, bueno, es un reto para comenzar porque el área tecnológica es un gran reto, porque no se centra solamente en qué sentarse en una computadora a manejarla, sino que hay que saber cómo funciona y si la parte de los programas es el problema o la parte del hardware, hay que saberlo resolver. ¿Usted qué diría sobre ITZY, o sea, en su manera, para aprenderlo o para los estudiantes de nuevo ingreso? ¿Es de manera fácil o de manera difícil? ¿O se lo lleva, entre otras palabras, por así decirlo, alivianado? En realidad no es ni fácil ni difícil. Las dificultades siempre se van a estar porque el estudiante no conoce nada en el área. Entonces nosotros somos los formadores y es más, somos orientadores del conocimiento. Ustedes son los que le van dando forma bajo una plataforma o un método de investigación. Todo es investigación, el estudiante está obligado y la base principal es ser investigador. El que no quiere o no le gusta investigar está destinado a lo que, como les digo yo siempre, a Windows Vista, al fracaso. Excelente ejemplo. Usted, ya por última pregunta, ¿qué consejo daría a los estudiantes de nuevo ingreso que vienen para esta especialidad? Que si quieren elegir la parte tecnológica como una base de sus conocimientos y creen que solo es estar sentado en una computadora, pues que investiguen bien, no qué es ITZY, sino qué es el informático. Y un informático debe saberlo de todo un poco y debe saber que lo que aprendió ahora, mañana ya se actualizó. En constante actualización debemos de estar en este sentido, ¿verdad? El Aula CRA, el lugar preferido de los ITZY, en el cual podemos observar una serie de equipo ofimático, ya sea de escritorio o de mini. El de escritorio, más que todos, sirven para prácticas de primero, segundo y tercer año, en el cual se les da mantenimiento para poder probar su estatus. Aparte de eso, hay minis, en las cuales se realizan diferentes tareas, ya sean como prácticas de red o de algún otro servicio, o también como digitalizar documentos. Y no solamente eso, ya que también cuenta con diferentes puntos de acceso a red en los cuales se nos enseña a configurarlo. Y ahora estamos aquí en el lugar de edición de videos, en el cual entrevistaremos a nuestro amigo compañero Kevin Cibrián. Antes que nada, quisiera hacerle unas preguntas. Para usted, ¿qué es ITZY? ¿Qué pensó al principio de entrar a estudiar esta carrera? ¿Qué pensó que era eso? Vaya, hola, mucho gusto. Mi nombre es Kevin Cibrián, ¿verdad? El coordinador de este video. Venga. Vaya, lo que yo pensé al matricularme en ITZY, o sea, como lo han visto alrededor de todos los videos, es que fue porque yo tenía una computadora, no sabía usarla, y porque quería ser hacker, igual que mi compañero de primer año, ¿verdad? Y pues principalmente lo que para mí es ITZY, o lo que he aprendido alrededor de estos 3 años, es más que todo la disciplina y lo de aprender a investigar. Como muchos dicen, va, que vas a estudiar ITZY, ¿para qué? Para hacer un ciber, ¿verdad? No sé si te dijeron eso a ti, compañero. Sí. Y yo solo decía, va, puchica, un ciber, les voy a enseñar, les tengo que enseñar o algo así. Y sobre todo, ¿verdad? Lo que es ITZY, no se viene en lo que es un ciber, sino en lo que es la informática en sí, lo que es la seguridad, lo que es
los códigos, lo que viene siendo la programación, no solamente en poner una computadora y mandar a imprimir, no. Lo que es ITSI para mí es disciplina, compañero. Es una investigación diurna y nocturna. Muy bien, y como pueden ver, esto es lo que es en realidad ITSI. ITSI es más que todo, lleva disciplina, esfuerzo, trabajo y pues a darle con todo. Mi compañero le va a dar un consejo. Bueno, esto me pone, verdad, algo nostálgico y sobre todo algo feliz, por así decirlo, ya que como varios les han dicho, verdad, y lo han tomado ahí como de que dicen de que esto es algo difícil o es algo fácil, esto cada alumno, cada persona lo va a tomar como de verdad le interesa. Digamos, de ser así, yo lo he sentido esto algo fácil. ¿Por qué? Porque me gusta y porque me empeño en lo que me gusta. Pero si eres una persona en la cual no te gusta esta rama y te metiste porque tus padres te dijeron, es mentira, es mejor que te cambies de carrera porque no vas a hacer nada. Algo que sí, tal vez a lo que muchos les pueda costar, solo les digo que no se rindan, ya que vienen, como un compañero dijo, este que está aquí presente, vienen altas y vienen bajas. En las bajas, más que todo, tenés que enfrentarte y a tomar ayuda de tus compañeros, ya que tus compañeros a lo largo de los 3 años se vuelven, más que solo compañeros, se vuelven como amigos y hermanos en las cuales vos te podés orientar y dar de la mano y poder ayudar unos y otros para poder sobrepasar. Ya estando a este punto, yo solo me recuerdo el primer día de clases en el que yo solo decía, y todo este par de vagabundos van a ser mis compañeros. Decía, yo los veía cada uno por su cara, más que todo aquí el compañero, el cual ya está llorando, ¿verdad? Yo solo decía, a ver qué pasa. Y ahora que estoy acá, pues me da un poco de nostalgia acostarme cada noche, recordar cada noche de desvelo, cada mañana, cada entrega de tareas, en el que ahora me siento orgulloso, ya que estoy a un punto de lograr, o sea, una de las metas importantes, ya que es cursar el bachillerato para poder entrar a una etapa importante de la vida. Y pues solo eso les digo, si entran a ITSI, no se queden con que es de ciber, con que es lo más feo, no. ITSI es disciplina y enseña a la persona que viene para acá a ser una mejor persona, ya sea un trabajo profesional o un trabajo de oficio. Esos serían mis consejos, compañeros, y sigan para adelante, amigos de Nuevo Ingreso. ITSI.